vecinas y vecinos de Vilco. Hace 207 años, un grupo de criollos chilenos se unió con el propósito de convertir a Chile en una nación independiente y libre del dominio del Imperio Español. En este día, rendiremos homenaje a esos valientes hombres y mujeres quienes lucharon incluso rindiendo la vida para darle libertad y soberanía a nuestro Chile, nuestra patria. Bienvenida a este solemne acto cívico, la primera autoridad comunal, señora Susana Aguilera Vega, alcaldesa de Vilcún. Damos la bienvenida al diputado de la República, don Diego Paulsen Kerr. Saludamos al diputado de la República, don Fuad Chaín Valenzuela. Bienvenido a esta ceremonia, el señor director regional del Servicio Agrícola y Ganadero SAC, don Eduardo Figueroa Goicolea. Damos la bienvenida a los miembros del Consejo Municipal de nuestra comuna. La señora Agustina Salazar Rosas. En representación del senador de la República, Jaime Quintana, damos la bienvenida a la concejal Sandra Pacarati Herrera. Saludamos al concejal de la comuna, don Cristian Manríquez Yáñez. Bienvenido a este acto, el concejal Fabián Tapia Núñez. Saludamos al concejal de la comuna, don César Mercado Soto. Bienvenido a este acto cívico, el concejal de la comuna, don Arnoldo Burgos Sangüesa. En representación del jefe de la novena zona policial de Carabineros de Chile, Cristian Franzani, damos la bienvenida al jefe de la octava comisaría de Padre Las Casas, mayor de Carabineros, Pablo Centeno. Saludamos al jefe de tenencia de Carabineros de Chile, teniente Manuel Gajardo Fuentes. Saludamos al superintendente del Cuerpo de Bomberos de Vilcún, don Jorge Pozo Monardes. Damos la bienvenida a la directora del Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería de Chile, mayor Jessica Rivas. Saludamos al diácono de la parroquia de Vilcún, hijo ilustre de la comuna, don Carlos Arriagada Valdebenito. Saludamos y damos la bienvenida a los representantes de los credos religiosos, a los representantes de nuestro pueblo mapuche, de las diferentes comunidades que habitan el territorio de la comuna de Vilcún, loncos, machis y autoridades ancestrales. Presentamos a continuación las excusas del Club de Pesca y Caza Los Coipos de Vilcún, quienes, agradecidos profundamente de la invitación que se ha hecho de parte de la alcaldesa de Vilcún, manifiestan que no pueden estar presentes y que agradecen a la primera autoridad la invitación y renuevan su compromiso por seguir trabajando por la comuna de Vilcún en las actividades deportivas y recreativas, y especialmente a lo que se dedican ellos, el Club de Pesca y Caza Los Coipos de Vilcún. Señores dirigentes, integrantes de agrupaciones comunitarias, comunidades educativas de los establecimientos educacionales de nuestra comuna, señoras y señores, en este solemne acto cívico celebramos un año más de nuestra independencia nacional.
y honramos la memoria de aquellos patriotas que un 18 de septiembre de 1810 se unieron para formar la primera Junta Nacional de Gobierno, el primer paso para liberar a Chile de la opresión de España. Invito a todo el público presente para entonar con mucho entusiasmo y con un profundo respeto nuestro himno nacional. El pabellón será izado por los alumnos Paz Arias y Vicente Miñañir, alumnos del Colegio Arrayán de Vilcún. Yeah.
mirada a mí, ni tía, tía, tía. Mi vida ni que ver, mirada a mí, ni tía, tía, tía. Mi vida ya no quiero pasar más penas. Mi vida ni que la pase por mí, ni tía, tía, tía. Mi vida ya no quiero querer a nadie, tía, tía, tía. No quiero nada, quiero vivir solita y desengañada, si hay alguien. No quiero tu cariño, no quiero nada, si hay alguien. Y desengañada y sí, amor y tirano, como pasó el invierno, pasó el verano, si hay alguien. Anda y amor tirano. Pasó el verano. Para comenzar este desfile 2017, quiero aprovechar de saludar a todos nuestros queridos vecinos de la hermosa comuna de Vilcún, que tengan una excelente fiesta patria. Adelante. Siento que me 2016, 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
Principales de la región y el país.
el Colegio América cuenta con la asignación de excelencia académica en un 100% por cuarto periodo consecutivo, lo que hace aplaudible la constancia en el quehacer propio del establecimiento. Estudia, trabaja, coopera, son las palabras claves en la formación de los alumnos del Colegio América. Gracias.
Cuenta con 450 estudiantes entre primero y cuarto año. Entonces,
especialidades: administración, mecánica automotriz, turismo, más calidad humanista y científica. Con una participación de 33 docentes y 15 asistentes de la educación. Soy el doctor de la señora Alejandra Roa Reyes.
Nacional desfila ante la Corona de Honor y rinde homenaje a la patria el Club de Rodeo Chileno de Vicuña. El Guaso, personaje típico chileno, hombre del campo ante la pequeña chacra, amante de la cultura y las tradiciones de nuestra amada vida, que junto a su nombre, amigo y cómplice, el caballo, hace de las suyas en los rodeos y en largas cabalgatas de nuestra hermosa y extensa baja que Dios nos entregó como herencia. El Club de Rodeo Chileno de Vicuña se formó el 12 de octubre del año 1963. Uno de ellos era don Tito García, quien más tarde donaría el actual casino, además de ser el primer presidente. Actualmente el Club de Rodeo Chileno de Vicuña está formado por 40 socios, y su directiva está compuesta por vicepresidente don Carlos Sepúlveda, vicepresidente don Ernesto Fuentes Seguel, su tesorero Germán Villagra, su secretario Manuel Riquelme Espaz.
figura de honor, el comandante del cuerpo de bomberos de Vicún, Nelson Pérez Seguero, quien procede a informar a la primera autoridad que el desfile de Fiestas Patrias 2017 ha concluido. Muy bien, felicitaciones por este hermoso desfile 2017. Un cariñoso saludo a todos los vecinos que nos acompañan. Desearles nuevamente felices fiestas patrias. ¡Viva Chile! ¡Viva Vilcún! La ilustre municipalidad de Vilcún, a través de su alcaldesa Susana Miguel Vega, directores, figurana administrativa, funcionarios municipales. Bien, ha terminado ya este desfile 2017, bastante público, ¿verdad? Toda la comuna, una mañana donde tenemos bastantes autoridades, pero vamos a recoger la opinión de la dueña de casa, que ya, ¿no es cierto?, ha quedado en su atrio un 18 más. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy bien, un poquitito cansada, la verdad, porque ya llevamos hartos días de carrete, la inauguración de la ramada, el día de ayer con muchísimo sol, el desfile de Cherquenco y San Patricio, y hoy ya finalizamos con esto. Nos queda solamente la velada del Bajo Vir en la noche, a las 7 de la tarde, y mañana los Juegos Populares, así que todavía nos queda carrete para seguir disfrutando este nuevo cumpleaños de la patria. Alcaldesa, hoy día se notó todas las instituciones con mucha, pero mucha alegría, mucho entusiasmo, sí, por la comuna. La verdad es que sí, nos dio mucho gusto ver a toda, ¿cierto?, nuestra gente, a los colegios, a las organizaciones, a los clubes deportivos, desfilando muy bien en su presentación, así que estamos muy contentos, nuestros establecimientos también, la Escuela América que se lució, y los niños felices, y el Colegio Rayán, que es cierto, emocionados también por, obviamente, tener que restablecer su establecimiento, pero vamos a pelear con ellos, ¿cierto? Vamos a hacer fuerza para que en pocos meses más ya la institución esté, ¿cierto?, repuesta. Bueno, de septiembre ha comenzado muy bien, alcaldesa, porque partimos con la inauguración de una biblioteca, terminamos con este desfile, viene la primavera y que viene más. Sí, bueno, esperamos, ¿cierto?, que pronto inicie el camino, el puente que va a unir Temuco a Vilcún, que debería estar partiendo en diciembre. Eso es un megaproyecto de 17 mil millones que va a reponer el puente Cautín y también el puente Laucha. Así que ahí, ¿por qué nos tiene contentos? Una, porque nos va a dar, ¿cierto?, una conexión directa, va a mejorar la conectividad, pero también porque produce, este tipo de obras produce mucho empleo. Correcto. Así que estamos contentos. Bueno, como la obra también que se nos viene del hospital, próximamente, ¿verdad?, colocar sí, ya estamos, la piedra. Sí, piedra. Esperamos que, ¿cierto?, en noviembre podamos tener. No hemos tenido todavía información oficial de si hubo o no oferente, pero esperamos que sí. Y esperamos, ¿cierto?, si todo anda bien, porque tiene que igual ir a un mes de Contraloría a tomar razón por el monto, son 14.800 millones, son harta plata también. Esperamos en noviembre estar iniciando esta primera piedra del nuevo hospital para la comuna. Bueno, alcaldesa, sabemos que septiembre ha sido estos primeros días muy ajetreados. Todavía le queda el vino de honor, hay muchas cosas. Me queda el vino de honor, en la tarde la presentación del Bafovil, como es habitual, ¿cierto? Y mañana los Juegos Populares. Bueno, a disfrutar de lo que queda, alcaldesa. Así es, bueno, voy a tratar de tomarme un tiempecito siquiera para probar las empanadas, porque no he tenido tiempo de probarlas, con lo ricas que son además. Además. Invitarlos también a esta pequeña feria que tenemos, ¿cierto?, de las tradiciones, hay comida muy rica también que pueden degustar los vecinos. Alcaldesa, que estén muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Muy bien, que estén muy bien. Este desfile, yo quiero aprovechar de hacerle llegar un cariñoso saludo a cada uno de nuestros televidentes en esta fiesta, que sean muy responsables, ¿no es cierto?, a la hora de conducir. Vamos a seguir recogiendo las opiniones acá después de haber terminado este desfile, a ver si conversamos acá también con el concejal que está acá al lado de nosotros. ¿Cómo está, concejal?
tal? Muy bien, lo vimos gracias. Bailando cueca. Sí, ya, algo, algo. Me falta un poquito. Sí, me falta un poco, pero aprendiendo ahí. Ya, ¿ah? Pero no, bailé tan, no bailé tan mal tampoco. No, no hubieron pifias, pero bailo. Sí, no, pero bien. Sí, sí. Concejal, contento con la labor, contento con lo que contento con lo, bueno. Contento con todo, con los cinco desfiles que han habido, bueno, en las cinco localidades. De verdad que han salido muy bien. Felicito a todas las personas que participaron, colegio, club de adulto mayor, bomberos, carabineros, al equipo municipal también, al departamento de obras que se la jugó también por armar y desarmar escenarios. O sea, un trabajo arduo y de tiempo. Bueno, ahora requiere. A disfrutar de la fiesta. Ahora voy a tratar de disfrutar un rato más en familia y para poder estar porque ha sido muy, estos días han sido muy ajetreados, digamos. Sí, porque bastante inauguración. Mucha inauguración importante. De la biblioteca últimamente. Biblioteca, encajó en la multicancha y una sede también. Entonces han sido hartas cosas bonitas, positivas para nuestra comuna. Gracias a Dios. ¿Bien la pega de concejal? Bien, estamos ahí tratando de hacer lo que más uno puede, ¿ah? Lo que más se puede estamos tratando de hacer, ¿ah? Uno no puede dejar contento a todo el mundo, pero tratar de hacer lo que más está en nuestras manos. Concejal, que esté muy bien, muchas gracias, muy amable usted. Bien, vamos a seguir recogiendo nuestras opiniones acá, aprovechamos de conversar con nuestra concejala. ¿Cómo está, Sandrita? Muy bien. Hoy día doble función, concejal y representante del senador Jaime Quintana. Sí, hoy día estuvimos representándolo, así que muy contenta, un desfile muy bonito, el momento agradable y también el tiempo, no hizo ni tanta calor ni tanto frío, así que los vecinos pudieron disfrutar también de este hermoso desfile preparado también por las organizaciones sociales, por los colegios, por todas las instituciones que quisieron participar, bomberos. Así que estuvo un desfile muy bonito, muy confortable y un momento muy agradable para disfrutar con los vecinos. Harto talento en la cueca, ¿eh? Oh, y ahí tratamos de hacer lo mejor. Yo creo que la experiencia de tantos años, pero no, falta mucho, hay otros mucho mejores, yeah. Así que, pero lo hacemos en pecho. ¿Y la chichita? ¿Cómo estaba la chichita? No, está buena la chicha, ¿sí? El Club de Guaso, buena, yeah. Buena, muy buena, así que, no, contenta, desearle unas felices fiestas patrias a ustedes, Ervin, a Marcelito, pero especialmente también a todos los vecinos de la comuna, que lo disfruten en familia y que sea un momento también para estar todos juntos, como pocas instancias se dan en las casas. Así que felicitaciones y felices fiestas patrias para todos. Muchas gracias. Esté muy bien, gracias a usted. Bien, conversábamos entonces con la concejala, ¿verdad? Sandra Pacarati. También tenemos acá a nuestro concejal, don Fabián, que está aquí con su celular, ¿verdad? Lo vimos ahí en la tribuna mandando al tiro la fotito. ¿Cómo está, concejal? Mandando al tiro la fotito. Bien, ¿sí? Contento, el desfile salió bastante bien. Nos acompañó el día, no hace mucho calor. Y los vecinos, por lo visto, quedaron contentos con el desfile. ¿Comparado con otro año? ¿El año pasado, por ejemplo? Superior este. ¿Sí? Superior, más orden. Sí, sí, la gente esperó menos que el año pasado por un percance que hubo. Pero este año estuvo bien, a la altura de lo que se merece Vilcún. Bueno, Vilcún ha tenido muchas cosas positivas en el último tiempo, ¿ah? Sí, ha tenido... Se nota el trabajo aquí en la comuna. Se nota el trabajo, se nota la gestión de la alcaldesa y apoyándola como siempre y invitar a los vecinos que esta tarde acompañen a la gala. Bien, porque usted es muy bien concejala. Igual usted, que pase un buen fin de semana. Igualmente para usted, un fin de semana largo. Estamos a esta hora compartiendo, ¿verdad?, recogiendo las opiniones. Vamos a ver quién más tenemos por ahí para que venga a hablar con nosotros. Venga para acá nomás, nuestro buen amigo acá quiere hablar con nosotros. ¿Su nombre? Hola, Juan Pablo Jaramillo, soy del sector de la Estrella de Vilcún, candidato a consejero regional. Ah, mierda. Sí, pues, mucho gusto en conocerlo. Ya. Cuénteme una cosa, ¿cómo estuvo este desfile? No, precioso, me encontré un desfile que fue bastante bonito, la responsabilidad de la administración en cómo se hizo, precioso todo, y la participación ciudadana, que es bastante masivo para esta época que estamos viviendo. Así que no, súper lindo, y se nota mucho el compromiso de la ciudadanía con la comuna de Vilcún. Con sus autoridades, con su gente, por supuesto. Con todo lo que hay acá. Así es, pues. No, nosotros que, bueno, para gente, yo llegué hace como 4 años a Vilcún y encuentro que es una comuna que tiene bastante compromiso con lo que es la ciudadanía y el patriotismo. Que esté muy bien y mucha suerte. Mucho gusto, con muchas gracias. Bien, ahí estábamos entonces conversando con la gente de acá de nuestra comuna. Luego lo acercamos a ver si encontramos por ahí algún diputado que teníamos a la vista del diputado y se nos desapareció. Hay bastante público acá, todo el mundo aprovechando, ¿verdad?, de conversar, de saludarse en esta fiesta. Marcelito, yo creo que fue usted a la fonda o no, no ha ido todavía a la ramada ya, pero empanaditas, bastante. Bien, queremos aprovechar esta instancia de mandarle saludo a usted. Quiero también aprovechar de mandarle
mandarle un saludo a todos los comunicadores, porque el 21 ya, ¿no es cierto?, es el día del trabajador, del comunicador radial, a todos nuestros colegas, nosotros que pasamos por radio, también que hicimos radio y ahora estamos en este canal, en este medio tan importante para la comuna. Lo sentimos orgulloso. A nuestro buen amigo Titín Sala de acá de la comuna, personaje querido, ¿verdad?, que tiene una radio online y que él también es un hombre de las comunicaciones. Para todos ellos y para nuestra familia que nos permite poder estar acá, dejar a veces mucho compromiso para llevarle a ustedes todo lo que acontece en nuestra comuna. Ya por muchos años junto a Marcelito hemos llevado hasta su hogar, hasta su pantalla, esta fiesta, este desfile que se hace, ¿no es cierto?, acá en nuestra comuna. Bonito día, vamos a ver si podemos encontrar algunas otras autoridades. Podemos conversar, a ver si me traen allá a don Simón, por favor, que venga para acá, amigo mío, aprovechemos esta instancia, poco tiempo para conversar. ¿Cómo está usted? Okay, muy bien, gracias. Felicitaciones bien. Por su tremendo... ¿Ah? Gracias. Sí, salió... Oiga, ¿cuántos alumnos tiene usted? Oiga? Mire, en la comuna hay un promedio de 300 alumnos estables que trabajan durante todo el año recibiendo consejería psicológica, normas, valores, respeto, disciplina, todos esos aspectos de la mano con las artes marciales tradicionales. Vienen directamente desde Japón. Oiga, pero es una experiencia inolvidable. Nosotros hemos estado en algunas clases suyas ahí, pero... ¿Ah? Sí. ¿No van ganas de estar ahí nosotros? Pues. Sí, es que es un momento maravilloso de autocuidado, de relajación, de entrenamiento, se pasa bien, se entretienen los jóvenes, aprenden artes marciales y además de eso van creciendo como persona. Correcto. Así que lo cual es un crecimiento importante. Yo el año pasado tuve la oportunidad de estar en Japón, en Tokio, en Kioto, capacitándome con los maestros más importantes a nivel mundial, y eso es lo que yo quiero transmitir en cada clase y lo voy haciendo para mis alumnos acá de mi querida comuna de Vilcún, desde Cajón, General López, Vilcún y Cherquenco. Así que para mí es una alegría poder aportar a la formación que entregan todos los profesionales de esta comuna para nuestros futuros adultos, ciudadanos de acá de Vilcún y de nuestro país. Bueno, y el deporte siempre se hace bien cuando no se usa para otras cosas el aprender toda esta artes marciales. Exactamente, y ese es el enfoque que le da esta escuela formativa municipal a las artes marciales, entregar disciplina, respeto, el respeto por uno mismo y por los demás. Siempre digo a los alumnos que la mejor pelea es la que se evita. Nosotros no podemos andar teniendo conflictos con las personas porque en el fondo, en vez de ganarle a alguien en combate o lo que sea, estamos ganando un enemigo para toda la vida. Y eso es totalmente lo contrario que entregan las artes marciales. Que estén muy bien y muchas gracias y disfrutar de esta fiesta. Muchas gracias. Ahora vamos a disfrutar con la familia, después de disfrutar con mis alumnos de la comuna. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Bien, vamos a ver si podemos recoger algunas opiniones del público presente que está acá en la plaza hasta ahora, disfrutando de un buen momento y ver cómo está mi estimada amiga. Buenas tardes. ¿Cómo vio el desfile? Muy bonito, me gustó. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo señor María Quidel. María, ¿le gustó el desfile? Sí. ¿Qué recuerdo les trae este desfile? Cuando era niña, me imagino. Cuando era niña yo no he visto de eso. Pues. Sí, mira, y hoy día lo disfrutaste. Sí, ¿con quién andas? Sí. Con mi nieta. Y ya, ¿se arrancó la nieta aquí? ¿Se arrancó la nieta? Sí, ustedes fueron no sé a dónde porque andan en otro lado ellos. Ya, sí. Que esté muy bien, María. Sí, ya, gracias. Listo. ¿Ah? Allá se me arrancaron, por allá se fueron, ¿ah? ¿Eh? Vamos a seguir por acá, ¿ya? Los vamos a seguir a todos, ¿no? Si allí vamos a seguir a todos los que están acá a esta hora, ¿eh?, de la mañana. ¿Cómo está, amigo mío? Bien, gracias. ¿Cómo estuvo el desfile? Bonito el desfile. Bueno, yo es primera vez que visito este lugar, esta ciudad, no la conocía, muy bonita y muy... ¿De dónde viene? Yo vengo de Río Bueno. Río Bueno, de la región de los... ¿Anda viendo los amigos? Pues, exactamente, sí, me invitaron para acá. Por también los amigos? Sí, no, ¿no? Sí, excelente. Asadito y todo. Sí, no, sí, empanadita y todo, sí, de todo. ¿Ah? De todo, no ha faltado nada. ¿Eh? No ha faltado nada, todo. Ya. Pero cuénteme al oído. No, que esté muy bien, amigo mío. Vale, un gusto. Bien, no, eso lo preguntó yo aquí que en Top Secret. Bien, viene la cámara, por favor, de ahí la cámara de Marcelo Jaramillo. Este es el ambiente que se vive acá en nuestra comuna, porque hoy día se
un día maravilloso, un día no muy helado, donde, ¿no es cierto?, todo el mundo disfruta de este 18 de septiembre. A ver si la cámara me acerca acá, quiero conversar con la gente que está acá. Mi estimada dama, permítame saludarla. ¿Cómo se llama usted? Rocío. Rocío, ¿dónde viene Rocío? De acá, de Vilcún. De Vilcún, ¿ya? ¿Ah? Se le acaba de olvidar dónde es. Ya, se acaba de olvidar que no es Vilcún. Cuéntame una cosa, ¿cómo estuvo el desfile? Bonito. ¿Sí? Sí, muy bonito. ¿Qué le gustó el desfile? ¿Todo o algo? Sí, los más chiquititos son los más graciosos. Los más chiquititos son, sí, son los que cerraron la película, ¿verdad? Sí. ¿Y con quién anda acompañada acá, Rocío? No, dígame el nombre, dígame el nombre. Sí, con Rodrigo. ¿Ah? ¿Y quién es Rodrigo? Él. Ah, sí, vale. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, gracias. ¿Cómo estuvo el desfile? Lindo, como dice ella, lo más entretenido son los niñitos. Ellos son los que se roban la atención. Sí. Entretenido. Y aparte que tenía a mi hija chiquitita, así que más bien. ¿También pasó ahí? Sí, sí, pasó también. Chochísimo. Chochísimo. Sí. Que te ve muy bien, ¿ah? ¿Eh? Muchas gracias. ¿Empanada y todo lo demás? Sí, hemos probado. ¿Remoto? Sí, no es que excederse mucho porque el peso... hay que cuidarlo. ¿Usted dice por una polera mojada para el verano? Sí, para el bikini. Que esté muy bien, muchas gracias. Que esté muy bien, que disfrute, ¿bien? Vamos acercándolo un poco para acá, recorriendo acá. ¿Cómo está mi amiga? Muy bien, tanto ¿cómo se llama tiempo usted? Que no lo veía, Silvia. Silvia, bien. Silvita. Ya, deme un besito, Silvita. ¿Cuánto tiempo hace que no me veía? De cuando se salió de la radio. Oh, cuando me fui a la radio, pero ahora sí. Estamos en la tele. Sí, pero ahora está en la tele, pero que eso más, me alegro. ¿Y cómo estuvo el desfile? Bien, bien bonito, muy bonito. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo está usted? Yo sí, bien. Pues, ¿está bien? Por eso salimos para acá. Eso, qué bueno, la felicito, que esté muy bien, muchas gracias. Igual usted, que lo listo, adiós. Bien, vamos a seguir conversando por acá. ¿Usted me dice nomás, Marcelito? ¿Tenemos tiempo todavía o hacemos alguna otra notita por acá? A ver, vamos a acercarlo por acá, donde están los amigos. Venga para acá nomás. Y, ya. ¿Cómo se llama, amigo mío? Manuel Santiago Viera Inostroza. ¿Ya? ¿Usted cómo se llama? Isabela Patricia Viera Ortega. ¿Ya? ¿De dónde vienen? Ella de Venezuela. Yo soy de aquí, pero nunca había venido, nunca había estado acá. ¿Ya? Mira, ¿de Venezuela? De Venezuela. ¿Y cómo te llamas tú? Santiago. ¿Santiago? ¿Tu nombre es Santiago? Sí. ¿Ya? ¿Y de dónde vienes? De Venezuela. ¿Y qué parte de Venezuela? Caracas. ¿De Caracas? ¿Y cómo encontraste todo esto acá? Bien. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. Allá en Caracas hacen esto, ¿no? No. No, porque no tienen 18. Es así. Que esté muy bien, muchas gracias. Dile chao, gracias. Chao, Venezuela. Que esté muy bien. Así es, pues bueno, con esta nota simpática ya nosotros vamos a decir que vamos a dejar hasta acá nuestro trabajo, Marcelito, ¿no? ¿O tenemos tiempo? Me dice que sí, Marcelo. Sí, porque tiene asado Marcelo en la casa, parece que está medio buradito. ¿Eh? O lo vamos por acá. Antes de cortar, vamos a mostrar acá, pues mostremos lo que se está vendiendo. Mire, tenemos ahí unos buenos anticuchos. ¿Qué más tenemos para artesanía? ¿Cierto? Tenemos acá empanaditas. A ver si podemos encontrar a alguien por acá que quiera hablar con nosotros. Miren cómo están las empanadas ahí, Marcelito. Miren cómo está el mote con huesillo. Pero por Dios, cómo están estas cosas ricas acá en esta pequeña feria que hay acá, ¿no es cierto?, en nuestra comuna de Vilcún, en este nuevo aniversario patria, ¿verdad?, que estamos hoy acá, todos los chilenos muy felices, muy contentos. Yo no le preguntaba a Marcelito si ha probado los terremotos. No, Marcelito no puede tomar terremoto, ¿ah? ¿Eh? No puede tomar terremoto. Vamos a acercarnos acá. Tenemos anticuchos. Mire, ya está. Mire cómo se queman los anticuchos allá, ¿ah? ¿Eh? Mi amigo ya lo estoy divisando de acá. Los buenos, ricos anticuchos. ¿A cómo están los anticuchos, señor? A 1.500 pesos, Marcelito, los anticuchos, para que después saque platita y compre al equipo. ¿Ah? Ahí, mire cómo estamos grabando ahí los anticuchos. Mire, la técnica, ¿ah? Esa técnica no la sabíamos. ¿Qué le estamos echando ahí, mi tía amiga? ¿Cómo se llama usted? Paola, chimichurri, pero no se cuenta el secreto. Ah, chimichurri, ya. Chimichurri le está echando ahí con un puerro, ¿verdad? Con un puerro. Con un puerro, ¿ya? Un puerro. ¿Y eso qué le permite al anticucho? Le da un sabor más rico y no permite que se reseque. Ah, ya, para que no se reseque la carnecita. Claro. ¿Y qué lleva el anticuchito? Lleva vacuno, lleva cerdo, vienesa y longaniza. Ah, ya, está riquísimo, ¿ah? ¿Eh? ¿Y cómo ha estado la venta el último? Bien, súper bien. Hay que aprovechar estos días. Sí, hay que aprovecharlo. Bien, hoy es fuerte y mañana...
A descansar. A descansar. Ya, que esté muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a llegar hasta acá. Porque la verdad, las cosas que está muy entretenido todo esto, ¿eh? Todo el colorido, 18ero, ¿verdad? Está pero fantástica la cosa, está todo el mundo disfrutando, ¿no es cierto? Ahí de un mote con huesillo, después del desfile. Esto es lo que tiene que ser, ¿verdad? Chile, Chile lindo y querido. Cuando vemos a las chinitas, ¿verdad? Ahí, disfrutando de este lindo y maravilloso paseo. Bien, pues no nos queda otra cosa más ya entonces de comenzar a cerrar nuestro trabajo por el día de hoy. Una vez más, como medio de comunicación local, hemos cumplido de llevarle a usted la transmisión, ¿no es cierto?, de lo que aconteció en este desfile. Como siempre, agradecerle, ¿verdad?, a Marcelito Jaramillo en su cámara, que le habla a su amigo Erwin Martínez. Un abrazo tremendo para cada uno de nuestros televidentes, que lo pasen bien, sean responsables al conducir. Si usted va a conducir, no beba, porque sabemos que han habido muchas, muchas situaciones negativas en el accidente de tránsito. Entonces, si queremos tener una buena fiesta, seamos siempre responsables. Será hasta la próxima, un abrazo, felices fiestas a cada uno de los hogares de nuestra comuna, desde Cherquenco hasta Cajón. Un abrazo. Bien, vamos a conversar después de este desfile, ¿verdad?, que estuvo en el palco una autoridad nuestra, una autoridad de acá de la comuna, me refiero al diputado Fuachain, que siempre conversa con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, pues muchas gracias, gusto de saludarlo, de compartir con ustedes en este precioso desfile aquí en la comuna de Vilcún. Siempre un agrado estar en esta comuna, con gente tan cariñosa, además, con organizaciones tan activas. Muy contento de estar en estas fiestas patrias acá. Diputado, ¿cómo vio usted este desfile de estas instituciones que pasaron frente a su vista? La verdad es que muy bonito, se da cuenta de una muy buena organización, ¿no es cierto?, de mucha preocupación, de mucho compromiso también con una fecha tan especial, porque aquí conmemoramos el inicio de nuestra vida independiente con la primera Junta de Gobierno, ¿no es cierto?, aunque la independencia fue el año 1818, pero parte todo con la primera Junta del año 1810, el 18 de septiembre, y por lo tanto se empieza a conmemorar eso, pero también de alguna manera este el compromiso con los valores de nuestra patria, con lo que nos enseñaron los padres de la patria, que tenían diferencias, pero que tenían que ser capaces de anteponer el bien común de Chile, el bien común del país, de la nación, de su gente, por sobre las diferencias. Y creo que de eso tenemos que aprender también, a que por sobre nuestras legítimas diferencias, el bien común, en este caso de nuestra comuna, de nuestra región, tiene que prevalecer siempre. Y creo que esa es una gran lección. Y además me gusta a mí estas fiestas porque tienen que ver con nuestras tradiciones, con nuestras raíces. Un pueblo sin tradiciones, sin raíces, sin identidad, no tiene rumbo, no tiene futuro. Un país que no se reconoce en su propia historia no es capaz de poder construir un mejor futuro. Así que esta es una fiesta muy importante y hemos estado en distintos lugares celebrándola y no podía faltar al desfile aquí en Vilcún. Comparaciones con otras comunas, por ejemplo, lo que aconteció hoy acá. No, yo creo que aquí siempre una preocupación bien especial, ¿no es cierto? Como uno ve, sobre todo los niños, los colegios, estas presentaciones, dando cuenta también de la diversidad de nuestro país, de Chile, no solo por cumplir, sino que se le pone cariño, corazón a las cosas, y creo que eso da gusto. Así que felicitación a todos los que participaron el día de hoy en el desfile. Diputado, tiene mucha agenda, así que queremos agradecerle. Bueno, se nos viene ya próximamente todas las elecciones. Yo sé usted que va a la reelección, ahora le creció el... Muchas comunas. Sí, bueno, voy llegando a senador ahora, son las 32 comunas de la región. Yo sé que a lo mejor me echan de menos porque no he estado todo lo que uno quisiera, lo que estuve en el periodo anterior, porque en realidad tengo que estar dándome a conocer y recorriendo el resto de la Araucanía. Les pido un poquito de paciencia, pero ustedes saben que este es el distrito que me ha permitido representarlo en el Parlamento con fuerza, con convicción, con energía, ¿no es cierto?, que es lo que a mí me ha representado siempre, con optimismo también, porque creo que la única manera de poder construir futuro, y nuestra Araucanía requiere un futuro mejor, puede mucho más, y esa es la apuesta que estamos haciendo. Yo creo que los problemas que se arrastran hace tanto tiempo se solucionan también con nuevos liderazgos, que seamos capaces de poder buscar ideas distintas e innovadoras, y esa me ha puesto hoy día como candidato a senador. Así que en ese desafío estoy también. Gracias por todo el apoyo, todo el cariño que siempre me dan acá en Vilcún, y felices fiestas patrias para todos ustedes. Igual para usted, diputado, que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, estamos en este 18 de septiembre, ¿verdad? Ya ha terminado el desfile, la gente anda visitando los diferentes stands, conversamos con diferentes autoridades, pero mire, ¿con quién lo encontramos acá?
Lo encontramos con una ex autoridad de la comuna. Ay, no que está acá nuevamente. Pero ¿cómo está? ¿Cómo está, don Patricio? Muy grato de estar acá en la comuna de Vilcún participando de estas nuevas fiestas patrias. ¿Vio el desfile? Así lo vi en forma. ¿Cómo está, futuro senador? ¿Ah? Acompañando a nuestro futuro senador. Sí, lo vi completo, incluso mucha gente cuando me traía pasando me iba saludando. Ya. ¿Nostalgia? Un cierto déjà vu, ¿ah? ¿Sí? Hay como bonitos recuerdos de lo que fue mi paso por Vilcún. Fueron 8 años muy intensos y claro, a uno le vienen una cosita en el estómago. Yeah. ¿Ah? ¿Y qué se siente esa cosita? ¿Cómo qué? No, bonitos, como dijo, bonitos recuerdos, de que la gente a uno lo salude de manera espontánea, que se le acerque a uno. Quiere decir que el paso de uno por Vilcún no fue en vano. Fueron 8 años de muchas obras que hoy día están a la vista, por ejemplo, esta hermosa plaza. Y eso, bueno, te dice que la satisfacción está por el deber cumplido, ¿cierto? A uno le da, lo deja contento. Y hoy día estoy, me tomé un par de días de descanso, me vine con mi familia, mi señora está con su madre en Temuco, y yo me vine también a apoyar a dos buenos amigos como Rayén Inglés, candidato a diputado, y a Fuad Chaín como candidato a senador. Bueno, como siempre es lo suyo, lo que le gusta, ¿eh? Bueno, yo hago un poquito de política, pero un poquito nomás, como decía mi buena amiga que debe estar en el cielo, Pilar Valenzuela. Pero también estoy metido yo en lo mío, que es la ingeniería, los proyectos, la administración de la salud. Bueno, don Patricio, lo importante es que la gente no se olvide de usted, la gente lo recibe bien, lo trata bien, acá lo pudimos ver nosotros. Me llevo, fíjate que esto sí, porque cuando era alcalde me regalaba acá un taller, un mural, ¿ya? Y tengo una perrita que se empezó a comer la lana, ¿cierto? Yeah. Entonces ahora me lo llevo para reponerlo. Para reponerlo, claro, lo dañado, ¿eh? Exactamente. Bien, pues, don Patricio, quiero agradecerle, que lo pase bien, que disfrute a Concho, y bueno, esta es su comuna, pues. Así es, pues muchas gracias a ustedes. Te adelanté en la ruta, venía ya haciendo taco. ¿Ah? Y que tengan, cierto, todos nuestros buenos vecinos de la comuna de Vilcún unas muy bonitas fiestas patrias, que vivamos toda la chilenidad, nos comportemos bien, bailemos harta cueca. Yo me voy a ir a comer un ratito más una empanada aquí, voy a hacerle propaganda a los tilos, ¿ya? Donde tengo un buen amigo ahí. Y a disfrutarlo, cierto, intensamente estas fiestas patrias. Que esté muy bien, muchas gracias. Muy bien, pues gracias a ti. Bien, ahí conversábamos con una ex autoridad de la comuna, don Patricio Villanueva, que visita, ¿no es cierto?, en este día tan especial, en el cumpleaños de la patria. Bien, vamos a seguir conversando con las damas a esta hora, ¿no es cierto?, acá después de haber terminado el desfile. Vamos a conversar con personas que quieren ser, ¿no es cierto?, nuevas autoridades en nuestro país. Ella es Rayén, nos visita acá. ¿Cómo está, Rayén? Muy feliz, muy contenta. Y ¿sabes qué? Agradecida la calidad del desfile de la gente, las organizaciones. Maravilloso, los guasos, los niños, el colegio. Los colegios, en realidad, creo que digno de felicitar. Felicitaciones a cada una de las instituciones que hoy día desfilaron maravillosamente por esta comuna. Bueno, eso es lo que tienen los pueblos, que no pierden esta cosa tan esencial, tan nuestra, ¿verdad? De que los niños participen, de los papás se preocupen de comprarle el trajecito, los profesores, el obrero, todo el mundo, porque quiere su comuna. La magia de septiembre tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con cómo nos encontramos, con cómo nos identificamos, con cómo compartimos, con cómo somos capaces de comprender que dentro de una sociedad habemos muchas personas distintas, pero que en estas ocasiones podemos estar contentos, felices, disfrutando de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Yo más bien quiero destacar el impecable acto cívico que hoy día protagonizaron las personas, porque detrás de cada institución está la gente, están las personas que desfilan, que se preparan. Imagínate lo que significa para una mamá, para un papá, preparar a los niños del jardín infantil, para las tías, para los profesionales, para la gente que trabaja. Entonces yo creo que este es un acto maravilloso, simplemente feliz y muy, muy convocada, ¿cierto?, a que la esperanza y el sueño de Vilcún tenga que ver también con que esos niños que hoy día desfilaron tengan mejores oportunidades, que sus sueños se puedan cumplir.
pero además de eso, también por supuesto yo creo que cuando vimos a las personas mayores desfilar, nosotros nos vimos en un par de años más desfilando alegre, con los pañuelos al viento, felices de poder disfrutar de un septiembre que es para todas las edades. Rayeno, usted es candidata, ¿verdad? Yo soy candidata a diputada por el Distrito 22, yo soy socióloga, soy gerontóloga y me dedico principalmente al área de formación de especialidades en adultos mayores. Y hoy día estoy tremendamente comprometida con este distrito que es uno de los más pobres de Chile y que significa también un desafío desde el punto de vista de generar una sinergia que permita no solamente traer más inversión, sino además mejores trabajos, mayor condición en la calidad de vida de las personas y por supuesto mayor condición en la seguridad, tranquilidad y calidad de vida de las personas mayores, que es una cuestión que nosotros no podemos obviar. Si hay algo que urge en este país es hacernos cargo rápidamente del envejecimiento poblacional, de las características de la vejez y sobre todo asumir que nosotros, los protagonistas de esta historia, somos tan responsables de la vejez de otros como la nuestra. Bueno, quiero desearte una feliz fiesta, que lo pases bien y gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes, felices fiestas, son un medio que no solamente convoca a todo el mundo, sino además un medio tremendamente inclusivo. Los felicito, felices fiestas para todos los que nos están mirando hoy día. Que estén muy bien, muchas gracias. Bueno, y con Rayén terminamos nuestro trabajo, como siempre, todas las imágenes en la cámara de Marcelo Jaramillo. Que le habla a su amigo Luis Martínez, que lo pasen muy bien, que disfruten el 18.